tardes, amigos de las noticias de Tuxpan, Jalisco. Estamos aquí en lo que es la explanada del atrio de Tuxpan, donde ya están presenciando la plataforma de las danzas, las ceremonias y un poco de lo que es bailable. En breves momentos estamos felices y contentos. Gracias por acompañarnos. Nosotros felices de estar en Tuxpan, Jalisco, la sede de este encuentro nacional de danza. Así nos invitamos a compartir pues este encuentro nacional e internacional de culturas ancestrales con nuestros hermanos que vienen de Perú, Guatemala, Estados Unidos y diferentes danzas de la República Mexicana. Más de 1500 danzantes estarán presentando, recorriendo las calles, al igual llevando su cultura y tradición. Este video, si te gusta, como ves, estas tradiciones, esta cultura entre mexicas, zapotecas y demás danzas ancestrales que se estarán haciendo sus rituales. Cada danza se estará haciendo su ritual, presentándose, terminando su recorrido que será en breves momentos. Ya se están avistando esta danza que viene desde Querétaro. Retirar un poquito por el cofre de que viene siendo de la música. Después me quita la música, me tumba el video.
tenemos, esta es una de las bandas que se está presentando. Guapas, acá sin duda las indias de Tuxpan. ¿A qué hora van a empezar? A ver, díganme. Ya casi vamos a empezar. Ya vamos a empezar a acomodar. Bueno, el patrón, ¿a qué horas llega? El Toño. No tarda, ya ahorita. Vale. Bueno, seguimos, miren, desde Tuxpan, Jalisco, señoras y señores. Presente con la danza, las callacates. Sin duda alguna, pues debe, Tuxpan no se debe de quedar atrás. Y Tuxpan pues, presente con la danza del sonajero, digo el sonajero, de callacate. No sé cuál es. Pues estamos a preguntar. ¿Cuál cuadrilla es? Bueno, ahorita que preguntamos. Acá está mi estimado, acá el encargado, parte del aguador, se le dice aquí en el rancho, aguador. ¿Cuál cuadrilla es? Danza de Tenebre Nueva Renovación de Casa Indígena. Muy bien, estimado. Así les dicen, aguadores aquí, ¿o no? Estamos encargado de cuadrilla, Tuxpan, Jalisco, señoras y señores presentes. Y aquí mi famoso Rambito. También el famoso Rambo, sin faltar alguno. No puede faltar en este encuentro nacional, internacional, señoras y señores. Seguimos en esta transmisión especial desde aquí, desde Tuxpan, Jalisco, el pueblo de la fiesta eterna, presente para todos ustedes, Mega Noticias. Vamos a estar grabando videos cortos cuando dejemos de transmitir, vamos a estar grabando para YouTube. También vamos a poder ver si podemos transmitir para YouTube, señoras y señores, desde la plataforma. Vemos atrás, viene a la espalda de ellos, viene la danza de los apaches, esta danza típica de Tecomán, Colima, presenta siempre cada año con la bandera de México, siempre se han presentado con la bandera de México, la danza de los apaches directamente desde Tecomán, Colima. También acompañado en varias fiestas a Ciudad Guzmán, Tamazula, obviamente Tecomán, Colima, y esta es la danza de los apaches directamente desde Tecomán, Colima, señoras y señores. En este encuentro nacional de danza se empiezan a preparar, ya por un momento más estaremos pues para este recorrido por las principales calles de aquí de Tuxpan, Jalisco. Esta es de Hermandad de Santiago. Desde Santiago. ¿A qué hora va el recorrido? Ah, no sabemos. Supuestamente, amiga, lo teníamos. Saludos de Los Ángeles, soy de Tamazula. Saludos hasta Tamazula, Zapotiltit, Guzmán. Supuestamente el recorrido empezaba ahorita a las 5, a las 4. Pero como somos buenos mexicanos, ya saben. Pues ya, pero esta danza, ¿cuál es? ¿Qué danza es esta? Danza de los Tazuanes, Guadalajara. ¿Desde Guadalajara? Danza en Santiago. Ah, muy bien. Guadalajara, Jalisco. Miren, aquí viene desde Guadalajara también. Tazuanes. Nunca habías visto esta danza representativa desde Guadalajara, Jalisco, señoras y señores. Vamos a ver. Tantito los medios de comunicación que no nos tapen. Bueno,
Bueno, de encuentro supuestamente se tenía contemplado a las 4 de la tarde, pero es como un aviso a las 4 para empezar a las 5 o 6 de la tarde. De hecho, toda la comunidad indígena no ha llegado, están en la espera de que arribe la comunidad indígena. Entonces los seguimos invitando que vengan un poco más. Y hacernos más para adelante, los medios que no nos tapen, porque a veces la misma gente nos tapa, no nos deja compartir para todos. Nos recibimos. Danza de Tecomán, Colima, vamos a la iglesia porque se están postrando también a lo que es al Señor del Perdón. Tenemos danzas de Tecaliclán, de Tamatula, Zapotiltí, San Andrés Ixclán. Están haciendo lo que viene siendo su... Vamos a preguntar. ¿De dónde son, amiga? De Carabarán, Michoacán. Michoacán, órale. ¿Qué danza es? ¿La de los viejitos? Muy bien. Muy bien, gracias, bienvenidos a Tuxpan, Jalisco. Miren, con todas las danzas entran a lo que es a la iglesia, a postrarse a lo que es el Señor del Perdón, al Señor del Perdón. ¡Qué bonito, qué bonito! La verdad, me siento feliz, orgulloso. Hacen reverencia a nuestro amado Señor del Perdón, señoras y señores, como lo pueden ver. Hacen su referencia y reverencia y le piden al Dios con sabiduría, salud, su buen regreso también, porque muchas danzas el día de hoy regresan a sus estados, a sus comunidades. Y a la vez nosotros como tuxpanenses agradecerles de venir. Y ellos agradecidos por estar aquí. Y así es como ellos se postran ante nuestro amado Señor del Perdón. Le hacen reverencia.
seguimos amigos y amigas de Mega Noticias Tuxtla Jalisco, transmisión especial con que las bandas vienen a postrarse a nuestro amado señor del perdón. Cada una de las bandas vienen pequeñitos, niños y viejos. Cada una de las bandas que se va a estar presentando aquí en Tuxtla Jalisco está haciendo reverencia a nuestro Señor del Perdón, nuestro santo patrono. Van varias danzas que han entrado aquí a bailarle. Aquí, miren, esta danza la voy a entrevistar. Es algo. Vamos a preguntar de dónde viene. ¿Qué danzas son, amigo? ¡Hasta la misma! A ver, porque no tengo por la de la iglesia. Hasta los viejos de Zapotitlán de Abadillo. Zapotitlán de Abadillo, presente en este encuentro nacional de danzas. Ahorita nos van a ver en acción. Ahorita vamos a verlos en acción. El bailable, su vestimenta muy singular. El encargado, a ver, platícanos un poco de esta danza. Buenas tardes. Soy Magdalena de Los Ángeles, encargado de la cuadrilla de viejos. Significa la danza de los 12 apóstoles de Jesús. 12 apóstoles de Jesús. Sí. Ah, ok. Esto es en Navidad, que es. Ahí salemos en Navidad. Ajá. Que es cuando nace el niñito. Es el 24 de diciembre. Para comenzar 25. Para comenzar 25. Y recorremos todo el pueblo ahí. Hasta que amanece. Y otro día, el 26, se recorre toda la visita. A cada casa se le lleva el niñito. Vamos, pues a cada altar, se puede decir, aquí como. La vestimenta, ¿qué es el significado? ¿Qué es lo que va? Es una trenza de Issste. ¿De Issste? Botas y todo. La cobija, pues es del traje original, pues. Cobija de lana negra, de borrego negro. Pantalón de manta y camisa de manta. Palache de correa. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos vemos. Esta danza también presente. Reverencia al Señor del Perdón, que viene desde la Perla Tapatía también. A sus
apenas estaban haciendo los cartelones de las danzas. Cada danza va a llevar su cartelón representativo, entonces apenas los estaban haciendo parte de la comunidad indígena, o sea, ya no les digo la hora porque mejor va a salir regañado. Invitamos a seguir compartiendo estas transmisiones. Bueno, seguimos con más danzas que vienen a presentarse. En este momento viene esta danza. No sé cómo se llama. Dentro no tengo nada que ver, bueno, es una reverencia al nada más. Respetada, válida, cada quien tiene su punto de vista. Pero bueno, seguimos nosotros afuera. No soy perfecto, no soy narrador con sabiduría, pero lo poco que les puedo explicar que sé, pero bueno.
Nicolás, Quiera, de San Felipe de Jesús, tanto también como de momento nunca lo había visto. Afuera, que viene lo bueno, ya creo que ya se van a empezar a acomodar para lo que es la salida de la planta. Seguimos en este encuentro internacional, nacional de danzas, donde ya hay danzas que ya se están preparando para empezar este recorrido. Ya empiezan a salir algunas. Clasificación. Entrevistamos a una, a las autoridades de miren acá, rituales de otros estados, acá es la purificación, y nosotros seguimos, ya están empezando a acomodar las danzas, al parecer, nos vamos a seguir esperando, yo creo, una hora más y media para el acomodo de las danzas para iniciar pues este recorrido. Yo creo que va a ser más tarde porque no vemos las, no ha llegado el mero mero importante. Creo que ya van a empezar el recorrido, señoras y señores, por fin están acomodando las danzas para iniciar este recorrido. Primero van a empezar danzas de Tuxpan, Jalisco, con danzas de sonajeros, chayacates. Vamos a ver, que nos den chance de pasar. Necesito casi por el glase. Las autoridades correspondientes, con agua, vienen de Querétaro. Las danzas de aquí de Tuxpan, Jalisco, presentes. Danza de San Andrés, Ixtlán. Hola, ¿esto qué eres? ¿De dónde vienen ustedes? No, yo no sé ninguna danza. A ver, ¿cómo van a ser el orden? Bueno, ahorita que nos cuente. ¿Está grabando? Sí. Dígame. No, queríamos ver si iba a salir por aquí. Sí. La premio Nobel. Sí, todo. El recorrido va a ser todo por aquí. Ah, ok. Pero ella se va a acomodar allá, ¿no sabe usted? Ella es la que sabe. Una pregunta, ¿la premio Nobel de la Paz va a salir de allá? El premio Nobel de la Paz va a ser de contingente. Ah, muy bien, gracias. Bueno. Seguimos, esto ya se está preparando para lo que es el recorrido, el inicio del recorrido, al final del recorrido con las autoridades Nahuas, empezará lo que viene siendo la, ya este recorrido ya empieza, ya empezó con la danza de sonajeros, la danza de el callejate, échale. Es un tanto de madre, señoras y señores. Aquí, tumba. Y viene danza de viene danza de Tecomán. Juan González, viene danza de Tecomán, la de los apaches. Y
que es la que viene, es la que estamos viendo. Entonces ya en este momento pues ya las danzas se empiezan a acomodar para ya iniciamos con esta danza de Tlalpan, Jalisco, que son las que bueno, tenemos de iniciar, la cuadrilla de Chayacate, no sé si es la bajeña, la ribeña, pero ahorita voy a censurarme. Entonces aquí andamos presentes en el show de esta danza, que es la que va a iniciar, yo creo, no sé cuál sea. No, hay danza de Manzanillo, es la que viene, es la de Tecomán. Chayacate, arribeños de San Felipe de Jesús, hermanos Romero de Tuxpan, Jalisco. De aquí de Tuxpan, tenemos por acá de este lado. No traen ni nombre, ni fecha, ni nada de caducidad. ¿Qué danza es, primo? Danza de la Pluma, de Oaxaca. Danza de la Pluma, desde Oaxaca. Vale, tío. Ya saben, Oaxaca va a iniciar, al parecer, hasta con patrulla nueva, tránsito. Aquí tenemos a nuestro compa, el fotógrafo 100%. Hi, mister, how are you? Very good. Aquí andamos, echando de chingadazos. No hay danzas de Manzanillo. ¿Dónde está la ceremonia? Van a empezar con un rito, ya muévete, güey. Me digo, ¿tú? Entonces, distintos medios van a empezar con una ceremonia. Vamos a ver cuál es. Es la danza azteca, aquí. A ver, miren, aquí ya, profesor. Vamos a entrevistar. Oiga, felicidades, ¿dónde anda? Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Unas palabras rápidas. ¿Mande? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Nos sentimos muy contentos, muy halagados, porque pues esto ya va a comenzar. Y creo que es un día muy importante para los pueblos originarios, ya que tenemos la grata presencia de la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Por ahí anda para entrevistarla. Sí, sí, ahorita ellos nos preguntaban, ¿van a al final del contingente, ¿verdad? Sí, vamos hasta el final. Muy bien, bueno, muchas gracias, profe. Aquí seguimos con esta transmisión especial. Y bueno, van a empezar con un ritual. Daniel, más antes. Doctora. Bienvenida a Tuxpan. Unas palabras para los tuxpanenses. ¿Me lo puedo tomar ahora? Por supuesto que sí, claro. No sé cómo, es que esta tecnología es nueva para mí. Así es. Acá atrás. Ajá. Ah, espera, toma. Gracias, gracias. ¿Puede platicar aquí en su estancia de Tuxpan, Jalisco, sí, cómo se siente? Gracias. Para todo el pueblo que nos ve a través de la tecnología nueva. Pues es un momento muy privilegiado, porque aquí ha habido muchas celebraciones el día de hoy, y sobre todo acompañando a los artistas, acompañando las danzas. Me parece hermoso, ¿verdad?, que esto se repite tanto aquí en Tuxpan. Pues muchas felicidades para los hermanos. Y bueno, ahora vamos a inaugurar. Bienvenida a Tuxpan, Jalisco. Bueno, vamos a la inauguración. Disculpen. Y así, con la doctora, damos inicio a este recorrido, señoras y señores, de este Encuentro Nacional de Danzas, aquí en Tuxpan, Jalisco, sede de todo esto. Thank you.
es como da inicio inaugurado esta celebración de la sede de Tuxpan, Jalisco, con... Pues, muy feliz, porque no solo las ancestrales, sino también todo el arte de los pueblos, el encuentro, la amistad. Compadre, no se olvide de mí, compadre. Compadre. Pero junto con los pueblos indígenas. Así que creo que fue un encuentro muy bueno donde habían muchos profesores, habían estudiantes, pero sobre todo estudiantes de licenciatura. Creo que eso es también otro nivel importante para la sociedad. Bueno, pues ya tenemos unas palabras de la doctora Roberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y pues en este momento también está presente la presidenta Claudia Gil, así como parte de la comunidad indígena, y pues además un sentir, un halagado de estar con dichosas personalidades. Y nuestros hermanos que vienen del Perú, así como la presidenta, también personalidades que vienen de Guatemala, por ahí nuestro amigo hermano Henry, que no lo veo. Correspondientes, así las autoridades correspondientes, parte del gobierno. ¡Hola! Bien, bien, ya se quedaron acá. Mira. ¡Ay, güey! Oye, yo soy Marrero, quiere que la ayude así. ¿Para cargar? Ahí está, la foto, acá la foto. Sí, la foto. La foto, no traigo para otra cámara. A mí se me olvidó el estabilizador, hijo. Me habías dicho, te había prestado uno. Y se me olvidó, ya hasta que andaba acá. Yo tengo. Ay, bueno, sale. Ahí me lo pasé. ¿Cómo te puedes ir? Manda a pasar la llanta.
la purificación de las danzas, las más limpias que ellos hacen. Este recorrido ya por fin, entonces en este momento pues ya aparte danza azteca por la calle Obregón, que es como van a iniciar este recorrido así por las calles principales, y esta danza que es de Oaxaca. Aquí una vez que nos hagan esto, bueno, estamos así entrevistando. Estos son rituales que hacen para la purificación. Son para la purificación, ¿verdad? Sí, así es, así es. ¿Qué danza viene siendo ahí? ¿Cómo la vi? Iztapalapa. De aquí de Tuxpan, Jalisco. Presente Tuxpan. Las primeras danzas, las danzas de... Van a empezar ahorita a bailar. Presente. Saludos desde Carolina del Norte, saludos hasta Carolina del Norte, saludos a toda la, a todos los hijos ausentes de Estados Unidos, saludos, saludos para otros estados también presentes. Y Tuxpan, Jalisco con la danza de San Felipe de Jesús presente. Saludos Nati Palacio, saludos a Sacramento. Saludos a toda la gente de Sacramento, de Los Ángeles, California, Simi Bay, San Diego, San Francisco, San Fernando, la danza de los viejitos presente de Michoacán, saludos a la gente de Michoacán, saludos a toda la gente, ayúdanos a compartir, comparte, si te gusta, comparte, si te está gustando esta transmisión, comparte, si te está gustando, también escríbenos aquí. Dinos qué tal te parece nuestro trabajo, que estamos en esta transmisión especial desde Tuxpan, Jalisco, señoras y señores, el pueblo de la fiesta eterna. ¿Por dónde estarán pasando? Ahorita van a agarrar toda la calle Obregón, déjenme ver. Uno de los encargados que me dé el croquis, más o menos, que me dé el croquis para que me digan parte de las calles que están. Bueno, será lo que es lo tradicional de los carros alegóricos. Ale Martínez, lo tradicional de los carros alegóricos. La calle es Palero Galeana, Lerdo de Tejada, Nicolás Bravo, Ramón Corona, Matamoros, para finalizar por la calle Obregón hasta llegar al atrio. Y cada danza hará sus respectivos bailes, su respectiva demostración. Es las calles típicas de los carros y de todos los... Entonces, pues,
disfruten, disfruten estas ceremonias, estos rituales que Tuxpan, Jalisco tiene para ti. Saludos, Jessy, saludos, hermosa. Saludos hasta Simi Bay, California, y a tu esposo de Guatemala. Saludos, Lourdes González, saludos hasta Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara, la Perla Tapatía. Hay una danza que viene de Guadalajara también. Danza a los viejitos de Michoacán, también presente con estas hermosas mujeres y su vestimenta. También muy singular esta danza. Yo también ahorita voy a bailar porque ya estoy viejito. Esta danza nunca ha fallado, siempre, siempre ha estado presente aquí en Tuxpan, en todos los encuentros nacionales de danzas, siempre, siempre han estado presentes. ¡Ay! Ya también ya voy a bailar, ya estoy viejito. Chulada de maíz prieto, Ya me voy a decir que me dé clases de baile, ella sí sabe bailar. Te da pena. Saludos a toda la raza de Michoacán, la danza arribeña de Tuxpan, Jalisco, aquí presentes. Así las indias de Tuxpan, tal cual deben de ser. Nomás una sonrisita les falta. Ante todo sería acá mi compa Juanito, el director de la orquesta. ¡Cállame, Juanito! Vientos, huracanados, presenta los grandes eventos. Miren, nomás que está cansado, ahorita le va a dar con todo. Lo va a presumir como le da la chirimilla. Están reservando para el ratito. ¡Pura falla! La danza de pero debes de darle con todo para empezar. No, pero para que aguantes. Porque está retirada, no está un poquito. Siempre aguanta tu danza. Y más si les das veneno. Bueno, Tuxpan, Jalisco, sin duda alguna, un pueblo con muchas danzas y cultura y tradición. Aquí seguimos presentes, estamos a ver quién necesita una agüita, nos falta un agua. Ya me estoy secando, nos dieron ponche hace rato con el de las escaladas, más me lo presumió. Aquí deberían de hacer bailes, pero no van a ser los bailes típicos y tradicionales. Van a la maroma al rato. En la tarima también se van a subir a bailar. Y se va a participar en la tarima. La maroma. Ya está. Ya dijo. Hay que matar al Apache. Me caigo, no se crean. Ya se me pidió perdón. Ya le digo, párate, hijo mío. El demonio, como siempre. Saludos, saludos, saludos. Qué bonito. Ya me ando metiendo. Ahí está, vamos, manillo. Bueno, esta es una de las cuadrillas de Tuxpan más largas de sonajeros. Y bueno, seguimos en este recorrido. Ahorita vamos a ver más al rato si también la foto del recuerdo.
con la doctora Rigoberta Menchú. Presidenta, unas palabras para el pueblo de Tuxpan y que se sienta tener a tan distinguida personalidad aquí en el pueblo de Tuxpan. Primero que nada, saludar a los tuxpanenses y decirles que es un honor para mí recibir a esta gran personalidad. Igual nos visita el día de hoy en el pueblo de las Fiestas Eternas y invitamos a todos los tuxpanenses a que salgan a las calles a disfrutar de esta danza que en realidad recibimos a nivel nacional e internacional. Un privilegio para los tuxpanenses tenerla aquí, a persona distinguida con el premio Nobel de la Paz, y pues bienvenida y ante todo. Gracias, son 30 años que es la lucha de todos los pueblos, y qué bueno que aquí estamos este día, porque hay que acompañar también todos los procesos de concientización sobre la identidad, la cultura, el arte. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, estas son las palabras de nuestra presidenta Claudia aquí y de la doctora. Ahorita vamos a ver si alguien nos hace el paro de tomarnos la foto. Danza Azteca Itawi de Ciudad Guzmán. Pero en sí, es como varias danzas también del municipio nos visitan y también por la doctora. Al final pues va a ser el recorrido con las autoridades del municipio y de autoridades correspondientes a lo que es la comunidad indígena. Nosotros pues aquí
sin hambre, bueno, con hambre y sueño y desvelado, pero eso no nos quita el gusto, el placer de estarles transmitiendo para todos ustedes, pues esto, ahí voy, no veo, nueva renovación, casa indígena, nueva cuadrilla de nueva renovación de la casa indígena de Tuxtlán, Jalisco. ¡Saca el bueno! ¡No lo pongas! Esta cuadrilla también presente. Nomás no traen, no sé cuál, me estaba preguntando cómo se llama porque no ven. ¿Qué cuadrilla es, amiga? ¿De dónde? ¿Pero cómo se llama? La danza de Felipe Jesús. Ah, danza de Felipe de Jesús desde Quiloclán. Aunque la usted no trae letrero como las demás. Eso no la encontré distinguir. Bueno, seguimos. Que a veces por el tope bajan el video y lo que no quiero. Vamos a seguir también grabando videos para YouTube. También quede guardadito todos estos eventos que aquí en Tuxtlán, Jalisco, pues está trascendiendo. Siempre ha habido y es lo mejor de lo mejor. Y luego pues el negociazo, ya estamos como Ciudad Guzmán, renta de sillas también, ya estamos como Guzmán con la renta de sillas. Y así mire, muchísima gente que se ha dado cita de distintos lados a presenciar este encuentro nacional de danzas, así como nuestra amiga. Ya no. Tarea, mamá, voy a con mi amiga, a la novia, pues aquí a lo mejor lo va. Tantísima gente que viene de otros estados de la República a ver todo esto, estas bonitas culturas y tradiciones. Ya, pues poco a poco las danzas van avanzando. Las danzas se metieron ahí, demostraron al señor del corazón.
danza de los castones de Guadalajara, ya la que las decía. Que viene desde Guadalajara, Jalisco, todos ellos el día de hoy se regresan. La danza Santa Cecilia de Huescalapa, también presenta su... Y todavía faltan más y más y más danzas, señoras y señores, todavía más en este recorrido, que ya casi está por concluir esta danza que viene de... Esta danza muy representativa también, todos los encuentros nacionales de danzas y culturas ancestrales ha estado presente, y la verdad pues hay un mayor operativo también de seguridad, tenemos policía de estado, tenemos por ahí esta parte de las Serenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Gaso Carrillo. Hermano, ya me anda pisando. Saludos, San José, de Iturbide, Guanajuato. Gracias por transmitir todo esto. Lo más estimado, mi estimado Fabiano, Mariano Angulo. Saludos, José. Pues ya saben, en estos eventos le damos con Tocho Morocho. Por eso, más. Ya pues, esto es cultura, esto es ancestral, esto es
la parte de, la, de los derechos humanos, toda la cultura, diferentes culturas. Entonces esto es lo que se debe de promover, hermandad, cultura, tradición, rescatar toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, entre todos los estados, entre aztecas, zapotecas, chichimecas, todo esto, esto es lo que debemos tener acá. Saludos. ¿Cómo andamos, estimado? Saludos, Pacoima. ¡Viva Tuxpa! Eso es todo. Vamos. Aquí estamos. Okay. Esto es lo que se debe rescatar, no que las comunidades se peleen, porque a veces la ambición y todo, no. Esto lo dije viendo junto con mi mamá, mamá Lilia Chiva Castañeda, saludos desde Arnesa, California, San Diego. ¿Cómo quisiera estar allá? Saludos. Eso se trata de nuestro trabajo, señoras y señores. Eso es nuestro trabajo. Eso es Mega Noticias, transportar, sentirte como en casa. Ahorita vamos a volver a conectarnos, pero vamos a conectarnos desde YouTube para que puedan todo esto disfrutarlo en sus pantallas igual. No tenemos tanta tecnología, pero vamos a tratar ya próximamente una webcast para poder transmitir con varias, dos, tres cámaras que consigamos. Y si alguien nos sigue apoyando, entonces pues lo hacemos con todo gusto. Miren acá. Ya no alcanza a ver este bailable. Va a ser un baile muy distinguido. Hasta San Diego, California, Santa Bárbara, California, a todos nuestros amigos de allá, hijos ausentes. Pues eso se trata, de llevarles un poquito de nuestra cultura y de toda esa hermandad que Tuxpa, Jalisco siempre ha sido sede de estos encuentros culturales, ancestrales, y que llevan un origen y que llevan a algo. Entonces todo esto también tiene un significado. Y la gente pues emocionada con todo este tipo de eventos. Eso se trata también, la unión familiar entre culturas, entre mayas, entre todas las comunidades, que es algo que siempre estaremos peleando y siempre que estaremos agradecidos por todo esto que se está llevando a cabo. Y saber también el significado de cada danza, cada atuendo, eso sería bonito.